ustedes, Rocío Sánchez Azuara. Lunes 23 de octubre, público, bienvenidos a esta su clínica de emociones, su programa Acércate a Rocío. Ya tenemos al público hoy aquí en el Foro 6 de Televisión Azteca. ¿Y qué creen? Les tengo chisme antes de empezar el programa. Hoy, hace 40 años... ¿Quién nació? A ver... ¡Me convertí en mamá! Por primera vez me convertí en mamá. Y bueno, es el cumpleaños de mi hijo mayor, de Jorge Arturo, que anda por ahí en un viajecín, ¿verdad? Pero le mandamos, como siempre, felicitaciones. Es un chavo bastante sui generis porque no le gustan las redes sociales, no le gusta salir en tele, no le gusta nada, no tiene nada que ver con el medio y, bueno, se resiste bastante. Sin embargo, cada que se le pide participar, pues ahí está. Y sobre todo, como siempre, apoyando a la familia. Así que muchas felicidades y gracias por, pues, permitirme ser tu mamá. La verdad es que sí me llena de emoción porque... Dios mío. Sí que de verdad, pues ha sido una experiencia bastante... En nuestra clínica de emociones. Cuando no llegaba tomado, llegaba con pastillas encima. Déjalo. Yo conozco a mí. Sí son tus hijos porque legalmente los reconociste a los dos como tal. Sin embargo, sabes que uno, el menor, es hijo de tu hermano. Sí, hace 2 meses me enteré. Yo quiero pelearlos. Tiene 2 meses que no veo a mis hijos. Yo quiero rehacer mi vida. Te pudiste largar con cualquiera y te largaste con mi hermano. Ahora de qué se me agarra. Una mujer destruyó a mi familia, es el tema de esta tarde. Y bueno, Blanca asegura que Jonathan y Bruno no pueden verse ni en pintura y que teme que la situación termine en tragedia. ¿Listos para conocer la historia? ¡Sí! Comenzamos. A mí me duele ver que mis dos hijos se odian por culpa de una mujer. Para mí, Jonathan fue el amor de mi vida. Le aguanté maltratos y hasta infidelidades, pero nunca le importé. Me siento como un imbécil porque no me daba cuenta que mi mujer y mi hermano se revolcaban en mi cama. A mi hermano nunca le importó su mujer. Siempre la trataba mal. Lo único que ha provocado es que mis dos hijos se odien a muerte. Yo nunca estuve de acuerdo que mi hija estuviera al lado de un hombre que la tratara mal. Quiero que nos deje hacer la familia que él se negó a tener. Lo mejor es que se vaya lejos y desaparezca de la vida de los dos. Bienvenida, Blanca. Está muy fuerte. Es como estirar para todos lados y... Dios mío, ¿cuál será el mejor camino? Y sobre todo para los niños, ¿no? Te presento a Adriana Guerra, nuestra psicóloga, y a Mario Herrera, nuestro abogado. Fíjense nada más. Dos niños que llevan los apellidos, por supuesto, de los dos hermanos, porque se apellidan igual. Y lo peor del caso es que si hubiera la más mínima duda o el cuestionamiento de, pues a lo mejor sí es mi hijo, si les practicaran pruebas de ADN, lo más seguro es que saldrían, pues, hijo de los dos, porque llevan la misma sangre. Entonces, es bien complicado, porque también a mí lo que más me ocupa, y en verdad sí quiero hablar sobre eso, es ¿qué le están diciendo a los niños? O sea, uno tiene 5, el otro tiene 2, han crecido con papá, mamá, tío, abuela, y de repente... O sea, los dos están registrados por Jonathan, su papá, por supuesto, porque ellos se casaron, pero ahora ya no viven con Jonathan, sino que viven con Bruno. Y la mamá, que es Carla. Entonces, ¿qué le están diciendo a esos niños? O sea, como, ¿por qué nos venimos a vivir con mi tío? Ellos ahorita, mira, yo la verdad te voy a decir una cosa. Ajá. Yo estoy muy molesta. Pues estoy decepcionada. ¿De quién, porque, Blanca? De mis hijos. Uh-huh. De esta mujer que se vino a meter a nuestras vidas. Uh-huh. Ella ha destruido mi familia. Uh-huh. Bueno, ¿verdad? La llevó Jonathan, ¿eh? O sea, ellos se encontraron y al final... Sí, pero yo le dije. Yo le dije muchas veces a ella. Sí. ¿Eh? ¿A quién? ¿La advertiste? Se lo advertí. ¿Por qué? ¿Sí? O sea, Jonathan siempre fue problemático, inestable. Siempre fue problemático. Ajá. Desde joven, desde chico, siempre era el más...
Pues problemas en la escuela, problemas aquí, problemas allá. ¿Pero problemas normales o problemas graves? No, normales, pero era rebelde. Era rebelde, a comparación de su hermano. Ok. Ajá. ¿Más centrado Bruno? Más centrado. Bueno, pues hasta que creció, porque descentrado no tiene nada ahorita. Pero ya que... la verdad es que yo sí le dije muchas ocasiones a Carla lo que era mi hijo. Y no, yo adoro a mi hijo, es mi hijo, lo amo. ¿A uno o a los dos? A los dos, a los dos. Pero eres consciente de quién es quién. Yo sabía cómo era Jonathan, yo se lo dije. Yo le dije, Carla, deberías de irte, porque yo conozco a mi hijo. Uno conoce a sus hijos, Lucía. Como la palmita de la mano. Claro. Entonces yo veía cómo era él, cómo la trataba. ¿La trataba mal? Sí, era déspota, era grosero con él. Bueno, de hecho hubo por ahí un evento bastante triste, doloso, o sea, porque Carla anteriormente ya había resultado embarazada. De eso yo no me enteré. ¿Ah, no? Yo no sabía nada. ¿A poco te acabas de enterar de qué pasó? Me enteré cuando ella estaba embarazada de mi primer nieto. Cuando decidieron, cuando decidieron suspender el embarazo. No, de mi primer nieto, del que tiene ahora 5. Ah, del que ahorita tiene 5. O sea, entonces te enteras que ya había habido un... porque ella tuvo complicaciones en el embarazo. Entonces ella me dijo, los doctores nos dijeron que ella ya había tenido un aborto. Entonces yo le dije, ¿cómo? O sea, no. Pero fue, en eso estuvieron de acuerdo los dos, ¿eh? Pero yo no sabía nada. Porque Jonathan inclusive se lo propuso y ella lo aceptó. Jonathan y Carla nunca nos dijeron nada. Hasta ese momento, Carla ya me platicó realmente lo que había sucedido. Y me dijo que Jonathan, o sea, dice, es que su hijo me pidió que abortara. Pero también ella lo consintió. O sea, sobre tu cuerpo no manda nadie. Así es. Entonces yo le dije... O sea, fue algo que decidieron los dos. Tampoco es que se trata de buscar culpables. Yo muchas veces le dije cómo era mi hijo. Y ahora que después que me enteré de lo que él había hecho y lo había provocado, pues me molesté mucho. ¿Hablaste con ellos? Claro que hablé con Jonathan, hablé con mi hijo. Y le dije que por qué se había portado de esa manera. ¿Por qué había hecho que su mujer abortara? Es que es algo bien delicado aquí, Adriana, dame un segundito. Blanca, vamos a hablar de este tema, que quizá pueda ser el tema de muchas personas que nos estén viendo en casa o ya hayan pasado por aquí, por ese tipo de situaciones, porque, híjole, es un tema muy delicado que tiene que ser tomado en conciencia, pensando no solamente en las consecuencias, sino en lo futuro que puede surgir después de esa toma de decisión, porque en una de esas puedes quedar imposibilitada para ser madre, ¿cierto? Y además, las secuelas psicológicas, que es un duelo, al final del día es un duelo y muchas personas ni siquiera lo resuelven. No le dan importancia, Adriana, cuando yo creo que merece toda la seriedad e importancia del mundo. Generalmente son temas que no se hablan abiertamente, ni siquiera entre parejas, ¿no? Como que generalmente cuando se habla de un aborto y que se hace como un acuerdo, es como bien dices, por una consecuencia muy concreta y no realmente pensando en todo lo que va a implicar. Entonces, lo que suele pasar con este tipo de duelos es que se reprimen, porque pareciera que es algo que se está arreglando, ¿no? Si yo tengo un aborto por una decisión en común, es porque estamos arreglando un supuesto problema que estamos visualizando, pero en realidad no estamos atacando de raíz todo lo que implica decidir no tener un hijo, por la razón que sea, y lo ideal es que se haga todo un seguimiento integral. Por eso ahora que es una práctica permitida, se hace toda la conciencia en cuanto a la familia y sobre todo en la mujer, que es quien al final de cuentas sí va a vivir en su cuerpo cambios que van a impactar en la parte psicológica y emocional. Claro, ahora... el omitir, o sea, se lo quedaron entre ellos, cuando te enteras tú, ya me imagino lo que has de haber pensado. Lo difícil, Rocío, porque yo en su momento también viví un aborto. ¿Ah, sí? Y fue espontáneo. O sea, entonces, no fue provocado. Exacto, no fue provocado. Claro. Entonces, es doloroso porque uno desea un hijo. Entonces, cuando uno se ve en esta situación de que esa persona quiere interrumpir o interrumpe un... un embarazo. Sí, es algo, es un shock. Entonces, es un shock. Sentí ahorita, o sea, es doloroso. Sí. Porque uno anhela eso. Claro. Entonces, a uno, cuando vienen esas situaciones, pues es doloroso perder un bebé, perder un hijo. Entonces, obviamente, yo ver que mi hijo
actúa de esa manera, no queriéndolo, imagínate, se me rompe el corazón. No, y luego siguieron la relación. Sí, sí, sí. Y siguieron la relación, pero además, o sea, con estas mismas subidas y bajadas bastante extrañas, porque por un lado dice Carla que Jonathan se ausentaba muchísimo tiempo, que a veces se tardaba un mes, dos meses. Sí, Rocío. Pero ella seguía en esa relación. Exactamente. ¿Por qué? Yo le dije en muchas ocasiones que se fuera, que lo dejara. ¿Por qué? Porque él se iba a veces semanas a trabajar. ¿Y no se reportaba para nada? Él me mandaba dinero, me depositaba. ¿A ti? ¿Pero y se comunicaba con Carla? Esporádicamente. ¿Y tú sabías dónde andaba tu hijo? Sí, ¿por qué no es se que comunicaba él es o qué andaba haciendo? Él es camionero. Entonces él andaba pues en las carreteras. Okay. Entonces trabajando, haciendo sus entregas y todo eso. Entonces, por supuesto que él a veces no llegaba. Entonces, estábamos realmente solos acá en la casa con Carla, el bebé. Pero sí, ha sido una... Hemos tratado de llevar una familia unida. Mi esposo pues, siempre ha estado en casa, todo eso. Ahorita lo que más me molesta es esta situación, que esta niña pues vino a provocar. Vino a... Bueno, provocaron todos. Pero es que ella... Ella fue la que más no, vino a provocar. No, pero también Bruno. O sea, ninguno... O sea, ni Carla ni Bruno respetaron la relación entre Jonathan y Carla. O sea... Ella no respetó la casa. Ella se le dio la confianza. En la casa también vive Bruno. Bueno, vivía. Por lo mismo. Entonces Bruno también faltó al respeto. Tenía que haber respeto. Pero pues él es hombre. No lo justifico. No, ni digas eso, que yo tengo dos varones. Eso de que a ver quién está pero de acuerdo, quién ella, es hombre. Yo siento que ella... No, al contrario, yo creo que a los varones hay que decirles, oye, ábrele la puerta a tu novia, sé amable, sé generoso, sé caballero, sé educado, sé decente, ¿no? Sé de lugar, etcétera. Sí, yo creo mejor, que ahí... Desafortunadamente, a lo mejor. Yo eso, sí, ahí sí no estoy contigo. Pero, Carla, ¿por qué tuvo que hacer esto? ¿Por qué tuvo que meterse con él? ¿Venganza? Tal vez. ¿Se lo preguntamos? Pero ha destruido mi familia. Y eso no se vale, Rocío. No se vale. Pues solita no lo hizo. Porque yo amo a mis hijos, yo amo a los dos. Solita no lo hizo, pero vamos a preguntarle qué es lo que trae, por qué. Como digo yo, mira, ¿por qué si ya no te llevas bien con tu pareja? Bueno, existe el recurso del divorcio, que no lo fomentamos ni estamos aquí promoviéndolo, pero pues existe. Y si existes por algo, y yo creo que más vale recurrir a eso que a este tipo de situaciones con que me voy a vengar de alguien. Yo creo que ella es y aparte con el hermano de mi pareja, pues oye, no solamente estás dañando una familia, una madre de dos hijos, a dos hermanos que se van a separar, un señor que es el papá de Blanca, sino además tus hijos. O sea, lo más importante aquí son tus hijos, los niños chiquitos. ¿Qué les vas a decir? Adelante con Carla, nuera de Blanca, por favor. Jonathan fue el amor de mi vida. Le aguanté maltratos y hasta infidelidades, pero nunca le importé. La mujer que decía que me amaba, me pagó de la peor manera. El amor que él me negó, lo fui encontrando con su hermano. Ahora lo que quiero es que nos deje vivir en paz. Yo no le voy a permitir que le quite a los niños. De eso me encargo yo. Quiero que nos deje hacer la familia que él se negó a tener. Bienvenida, Carla. Rocío, buenas tardes. Buenas tardes. Oye, si las cosas ya no funcionaban entre Jonathan y tú, ¿en qué momento y por qué volteaste a ver como candidato para padre de tus hijos al tío de tu hijo mayor, que es Bruno? Hay dos responsables, y eres tú y Bruno, pero hay una familia que se está... Así es. Desmoronando porque por esta situación. ¿Por qué sucede, Carla? Bueno, Rocío, te platico brevemente. Yo a Jonathan lo conozco de hace 11 años. Pues sí, desde que es tu cuñado. Jonathan... Ah, o sea, tu marido. Sí. Bueno, sí, pues sí, tu marido. Lo conocí en una fiesta. La química surgió rápidamente. Al día siguiente quedamos de salir y, bueno, pues nos hicimos novios. Duramos un año así como novios y él me plantea que nos vayamos a vivir juntos. Yo pues obviamente estaba enamorada. ¿A casa de quién? De sus papás. Eso yo no lo sabía porque, bueno, yo trabajaba en ese entonces
y los planes pues eran formar una familia de forma independiente. Uh-huh. Incluso yo lo llevé a trabajar a donde yo estaba, yo trabajaba en una constructora, y él aceptó porque supuestamente le quería echar ganas, supuestamente quería hacer una familia conmigo. Pero espera, a ver, tantito, vamos por partes. Cuando tú te involucras con Jonathan y él te propone que empiecen a hacer una vida juntos, pero que se van a ir a vivir con sus papás, ¿tú no te opusiste? Porque digo, eso de que le quiero echar ganas a la vida, pues ahí cuando termines de echarle ganas y cuando estés preparado me buscas, porque eso de andar echándole ganas así nada más a lo lejos no se puede. Yo de principio le creí, porque él en ese entonces estaba de aprendiz, estaba de chalán en los camiones. Entonces me dijo, ya cuando estemos de una forma, pues ya en una planta, en una empresa, pues yo comienzo a ver lo de una renta, de una casa y nos vamos. Yo tontamente le creí porque pues obviamente es el amor de mi vida y yo ¿es movía, el amor de tu vida? Fue el amor de mi vida, pero yo movía mar, cielo y todo por él. Entonces fue que acepté. ¿Creías en él? Creía en él, exactamente. ¿Cuándo dejaste de creer en él? Realmente tiene poco, Rocío. La verdad, en ese sentido sí fui muy tonta. Fui muy tonta, pero pues cuando empecé a ver que esta parte de las infidelidades, de los maltratos, que después se convirtieron en golpes, fue cuando yo empecé como que a reaccionar. Yo en muchas ocasiones, yo sí le comenté, Carla, ¿te dabas cuenta de los golpes y todo? Claro. De que era agresivo. Yo le dije, muchas veces te lo dije, Carla, vete, déjalo. Yo conozco a mi hijo. ¿Por qué no denunciaste? Pues es mi hijo. No importa. Porque es tu hijo, lo debes de denunciar. Era agresivo. No le pegaba. ¿Tenías miedo de él? No miedo. Ajá. Pero yo le decía a ella, o sea, si no, ve cómo es. Ajá. O sea, no provoquen esta situación. Yo le decía a ella, pero ella está hablando de golpes. Cuando empezó, yo eso, realmente también yo no, le creía ni siquiera lo veía. Después de un conflicto, él me decía, no, ¿sabes qué? Discúlpame, esto no vuelve a pasar. Es que pues el estrés del trabajo me tiene así, por eso reaccioné de estas formas. ¿Y cuántas veces se repitió? Pegarme como unas 4 veces. Es que, mira, la primera vez es culpa de la otra persona. La segunda vez ya es tu culpa, porque ya no estás haciendo nada. No, ni siquiera estás presentando una denuncia, lo estás aceptando. Y yo cuando viene la reconciliación, ese mensaje que se manda de te perdono todo, pégame, pero no me dejes, Adriana, es un mensaje bien equivocado, ¿no? Y es que yo realmente empecé a sentirme presionada porque pues ya teníamos al bebé. O sea, para mí ya era un poco difícil salir de ahí. Mayor razón, no debes permitir esta violencia, porque aparte la están aprendiendo ellos. Y es un mensaje muy equivocado desde antes, ¿no? Porque generalmente la violencia empieza a escalar. Y entonces hay otro tipo de maltratos, que me imagino que son los que comentabas previamente, ¿no? Otro tipo de agresiones, otro tipo de faltas, otro tipo de conductas que van haciendo que la relación se vea afectada. Y ya cuando se llega a los golpes, seguramente hay una discusión de por medio, hay una situación, a lo mejor el alcohol y todas estas situaciones que rodeaban a esta relación están actuando para que todo esto suceda. Entonces, ya cuando hay un golpe, ya es un aviso de todo lo que hay detrás, porque no es el golpe. Es todo lo que lleva a esta situación. Entonces, cuando hablamos de más de un golpe, pues sí estamos hablando de mantener ya una atmósfera de violencia constante. Entonces, el detonante, ya el golpe ya es ¡boom!, el bombazo, lo último. Sí. Muchas ocasiones yo se lo dije a ella, déjalo. Todavía no tenían al bebé. Todavía no. Yo le dije, déjalo. Todavía, yo no sabía que la golpeaba ni nada. A ver, estaba en tu casa. Pero yo veía que era agresivo. Okay, pero gritó, ¿qué límite tú gritaba. Le pusiste a Jonathan? Porque a ella le pudiste haber dicho, déjalo, y no lo dejó. Jonathan era muy inteligente, él cuando llegaba se encerraba en nuestro cuarto y pues en donde no me vieran porque los golpes y en donde yo no me escucharan. Yo no lo veía. Veía que le gritaba y la ofendía. Yo le decía, cálmate, o sea. Mi esposo nunca ha sido agresivo, es una persona muy pacífica, nunca se mete con nadie, de hecho. Entonces yo decía, ¿por qué? Exacto, ¿por qué mi hijo es así? El alcohol, yo creo. Entonces lo alteraba, no sé. A mí la verdad me costaba trabajo ver que mi hijo fuera así. Yo se lo dije muchas veces. Pero no hicieron nada. Yo se lo dije a Carla muchas veces, déjalo, Carla. Pero es que tú le estás dando toda la responsabilidad a Carla, pero no pusiste límites a Jonathan.
Yo intenté hablar con él muchas ocasiones. Pero no lo hiciste. Pero él se iba. ¿O no te escuchó? No, claro, no me escuchaba. Uh-huh. Uno trataba, yo traté de hablar muchas ocasiones con él. Y él, no, tú no te metas, que no sé qué. ¿Alguna vez hablaste a la patrulla? No, no, nunca hubo... ¿Alguna vez le pediste que se fuera de tu casa? O sea, digo, si vas yo a seguir dije, con esas, vamos pues a hacer cuando me la verdad, donde no yo se no lo te dije. Vea, porque yo no por eso no puedo. No se lo dije, Rocío. Ajá. Porque la casa estaba grande. Dije, bueno, pues que se queden aquí. Aparte, ella estaba con el niño, o sea, era un apoyo. Uh-huh. Era para apoyarlos, ¿no? Uh-huh. Pero pues los años pasaban y pues no sucedía nada. Yo siempre nada. Fui muy insistente uh-huh. en que nos fuéramos bueno, a otro lugar. Porque él estaba muy acomodado. Todos estaban muy acomodados. La verdad si es que si tú le no estás Rocío. Resolviendo las cosas como para qué, él va a tener la necesidad de buscar un espacio donde pueda convivir con su mujer, con su hijo, etcétera. Pero pues yo ni siquiera ¿no? estaba bien siento, porque según él mandaba dinero, pero se lo depositaba a la señora aquí y a mí no me tocaba ella nada. No ella se dice, dio a respetar. Estabas en mi casa. Y ahí está desde un ¿quién? Principio. Carla. Desde un principio pues no. Sí. A lo mejor dices tú, bueno, yo tuve la culpa pero porque ver, yo si no ella, le ponía límites. Pero espérame, si ella pero no se si daba ella a respetar. Desde un principio no puso límites. Pero espérame tantito, Blanca. ¿Mm? Si ella no se daba a respetar, yo soy mujer. ¿Y ahora? Yo me estoy enterando. Así como fuiste tan valiente a decirle, déjalo, no seas tonta. O sea, las mamás sabemos lo que tenemos como hijos, correcto, mamás, o hijos o hijas o lo que sea. ¿Por qué en ese momento no también le dijiste a Jonathan o a la misma Blanca? Oye, a Carla, no tienes por qué darme el dinero de la manutención a mí. O sea, a tu esposa es a quien se lo tienes que dar, porque tú se lo recibías. Pero no, porque claro. estábamos, como estábamos pero en su casa, por eso se sentía con el derecho no, de recibir pues el dinero. Yo me hacía cargo de los gastos y yo de la casa. El bebé dejé en la, pero de trabajar. Tú no eras la esposa. Pero se tenía que pagar pues, todos sí, los servicios. Sí, pero ahí lo que corresponde a los servicios, creo yo que se tiene que llegar a un acuerdo entre las yo partes que... y dividir el dinero, ¿no, Mario? Pero nunca perder esa figura de la esposa o del esposo, donde tienen que hacerse responsables de ciertas ocupaciones, ¿no? Sí, aquí tendrían que haber puesto sobre la mesa quién era el administrador del hogar, que es así tasado conforme a nuestra ley, uh-huh. y quién es el proveedor del hogar. Exacto. El que administra debió de haber hecho todos esos pagos conforme a sus tiempos y el otro suministrarlo. Uh-huh. Si no se hizo, bueno, empezaron a faltar a esta unión. Ahora, ignorar a una persona, su marido, en este caso Carla, su mujer, y dejarla a un lado, no darle la manutención a ella y dársela a la mamá, ¿se puede tipificar como violencia, Mario? ¿Violencia económica? Totalmente inicia desde una violencia psicológica, violencia familiar y violencia económica. Uh-huh. Todos estos tres rubros que vienen desde las agresiones más el maltrato psicológico que está teniendo, lo tipifica de esa forma. Uh-huh. Quiere decir que no es que nos estén violentando también físicamente, sino que el efecto que nos va a dejar este tipo de violencias nos va a afectar más a futuro y generan un odio hacia la otra persona causando probablemente una autoafectación. Entonces, sí, todo este tipo de violencias deben de denunciarse y son delitos que se transcriben en los ministerios públicos. No es algo como no seas chillón, uh-huh. ¿no? Esto es un error. Sí, hay mamá, que ir a, mucho más allá. Hay que ir a denunciar la violencia que vimos uh-huh. y más la violencia familiar. Y frenarla, Carla, porque si tú estabas viendo que eso no era correcto... Yo muchas veces le propuse a él, le dije, ¿sabes qué? Vámonos, hagamos uh-huh. nuestra vida, porque incluso el niño tira cosas, grita, y pues tu mamá ya no está, digamos, como que en edad para tener esa paciencia, ¿no? Como para soportarlo. No, déjala de yo un lo lado, hice. No es el espacio, es el espacio, es la casa de los abuelos. Yo lo hice por apoyar ir a mi buscar hijo. Trabajo. Sí, pero no era el lugar para estar yo los dos con una familia. Yo lo hice pues para buscar llevarlo. Trabajo y a mí me dijeron, no necesitas trabajar, tú estás bien aquí, porque aparte, ¿quién va a cuidar a los hijos? Yo decía, bueno, pues es que si ni siquiera tengo dinero para comprarle leche bien a mi hijo. ¿Por qué no te fuiste a trabajar? Porque no, porque obviamente mandaban disque dinero y nada más era leche de la tienda. Pero Carla, tú también te acomodaste, o sea, porque entonces, si tú no estabas ella lo tomó muy ni fácil. A gusto, ni estabas en paz, ni estabas conforme, o sea, estabas tú sufriendo las repercusiones de toda esta violencia económica, ¿por qué también tú no dijiste, pues con la pena... Si no tengo por qué pedir permiso, yo voy a regresar a trabajar,
a mi hijo, pido, no sé, a mi suegra que me eche la mano, o lo meto en la guardería, que vaya a la escuelita, lo que sea. Ahí la verdad fue cuando... Ella quiso estar así muchos años. Me queda claro. O sea, me queda claro. Trató de apoyarlo. Ella, su comodidad, entonces dijo, pues aquí me quedo. Es que realmente es comodidad. Ahí es donde yo, híjole, tengo sentimientos encontrados. A mí me parece un precio muy alto el que hay que pagar. En cambio de tu libertad, tú eres una mujer preparada. Sí, estudié la licenciatura. ¿Y entonces? Pero nunca lo ha ejercido. Claro que no, sí lo ejerció al principio. Pero al principio, un año. A raíz de que ya tuve el bebé. Pero, a ver, a raíz de que tuve el bebé, qué bueno que tocaste ese punto, porque sé que antes de ese bebé, ustedes decidieron no tener otro bebé. ¿En qué momento deciden volverse a embarazar y que ese bebé pues esté en este mundo, que es el pequeñito de 5 años, no sé si se casaron o no se casaron? No nos casamos, estamos en unión libre, y como tal, mi decisión 100% no fue. Cuando estábamos ya un año de juntados, me embarazo, yo preparo acá todo un show bien bonito para decirle a Jonathan, estoy embarazada. Su reacción fue de lo más ruin que pude ver. Se enojó, me aventó el pastel, la prueba de embarazo. ¿Con el primer bebé o con el segundo bebé? Con el primer bebé. Y me dijo, ¿sabes qué? No estamos en edad. Cuando yo ya trabajé de planta, compramos nuestra casa y... Yo la verdad, Rocío, me sentí muy mal, me sentí muy decepcionada. Entonces, cuando yo me embaracé de Brandon, que es el pequeño de 5 años, yo me entero y no le digo a él por miedo a que me vaya a hacer lo mismo. Entonces dejo que pasen 3 meses para que ya no se pueda hacer lo que él me hizo hacer la vez pasada y ya no le quedó de otra más que aceptarlo. Aceptar la noticia. Ahora, pero fíjate, entonces fue algo que decidiste tú. O sea, el interrumpir el embarazo anterior lo decidió él y tú lo tuviste que hacer para darle gusto, digamos. Exacto. Y el segundo embarazo fue prácticamente sin tomar en cuenta a Jonathan y lo decidiste prácticamente tú. Es que era mi ilusión. Porque fue el amor de mi vida. O sea, yo quería de verdad formar con él una familia. Y de hecho yo pensé que ya teniendo un hijo, él iba a tener todavía, pues, no sé, algo de dignidad o un poco de sentido de responsabilidad e iban a cambiar un poco las cosas. Pero, ¿tú querías orillar a Jonathan a hacerse responsable teniendo un hijo? Sí. No, eso nunca funciona así. No iban a cambiar las cosas. Eso nunca iba a funcionar. Pero lo peor de todo, Rocío, es que ahora mi familia está destruida. Sí, lo sé. Por culpa de ella. Por culpa también de Bruno, ¿eh? Le echó ganitas. Le echó ganitas y le está saliendo. No se le hace más de ella. Ella debió de darse su lugar. No. Como mujer, ni siquiera te corresponde hablar así. En verdad, ponte también en los zapatos de una mujer. No de los de Carla. Como mujer, también merece ser respetada. Y los hombres tienen tanta responsabilidad como las mujeres al poner límites, creo yo. Al final del día son cosas y situaciones que se dan. Ahora, ¿correctas? No, pues sin duda alguna no lo son. ¿Pensadas? Pues menos, porque yo no entiendo ni puedo concebir en qué estabas tú pensando en involucrarte con el hermano de tu pareja. O sea, no sé si lo hiciste por venganza. Se fueron dando las cosas, Rocío. No, pero no se da nada si uno no lo permite. La verdad es que yo comencé a valorar muchísimo su apoyo. Cuando teníamos alguna discusión y yo me quedaba pues llorando, él se acercaba y pues me decía que pues no llorara, que estuviera tranquila, que pero pues era tu cuñado. Buscar ayuda. A lo mejor eso no lo tomé en cuenta, porque pues cuando me faltaba dinero, cuando el niño se me enfermaba, y pues la señora me decía que su hijo no había mandado dinero, pues él era el que se ofrecía y me prestaba dinero. Porque a veces no mandaba, Rocío. No, es que también porque no salís a trabajar en lo que yo quería salir a trabajar. Es que lo que me decían... Uno cargaba con los gastos. Ajá. Yo siempre, no le iba a estar diciendo me gasté yo tanto. Yo le decía a esta señora, voy a buscar trabajo. Y ella me decía ella estaba cómoda. Que mi deber era pues quedarme pero en casa. ¿Sabes quién le dio la comodidad? La estoy viendo. Pues sí, pero es que ella me decía que mi deber era quedarme en casa a cuidar a mi hijo. Fíjate cómo queriendo resolverles algunas situaciones a los hijos y pues la casa está grande, no pasa nada. Qué bueno que estés, los deja uno que se vayan acomodando, van avanzando y al rato es prácticamente imposible que ellos entiendan, Adriana,
que necesitan su espacio y que no es nuestra obligación como padres tenerlos en la casa. Luego hay unos que se ofenden y dicen, ¡ay, me corrió mi mamá! No, espérame, pues ¿cuántos años tienes? ¿No? Y es justo esta parte de educar en la responsabilidad, porque muchas veces pensamos que ayudar a las otras personas es evitarles el esfuerzo, es hacer algo para que ellos estén muy bien independientemente de sus condiciones. Y aquí lo que vemos es una serie de decisiones que estuvieron haciendo que cada quien evadiera su responsabilidad y su realidad. Porque la realidad es que si yo tengo una mala relación de pareja y yo no la voy a evadir, pues tengo que hacerme responsable de lo que me toca y ya sea decidir separarme. Si yo tengo un hijo que está teniendo ciertos comportamientos que no van con mis valores, porque es lo que hemos estado escuchando, que comete agresiones, que hace este tipo de cosas, y yo estoy muy consciente de que mi familiar lo está haciendo, hay que poner un límite. Y cuando no ponemos límites, el mensaje es, tú puedes hacer lo que sea y no importa. Y sí importa. No quiere decir que dejemos de querer a las personas, que las dejemos de apoyar, pero apoyar no es evitar que el otro cumpla su responsabilidad. Y eso lo único que va a traer son más problemas, como esta familia que ahora tiene un conflicto porque hay una revoltura de roles y de situaciones no acomodadas que va a generar también pues, en dos niños chiquitos mucha confusión y otro tipo de conflictos. Y legales. Yo no sé cuántos conflictos legales, pero antes de que entremos en materia, vamos a hacer pasar a Jonathan, que es el hijo de Blanca, expareja de Carla, padre del mayor de los hijos de Carla. Adelante con él, por favor. Me siento como un imbécil porque no me daba cuenta que mi mujer y mi hermano se revolcaban en mi cama. A mi hermano nunca le importó su mujer. La mujer que decía que me amaba me pagó de la peor manera. Jonathan fue el amor de mi vida, pero a él nunca le importé. Pero esto no se va a quedar así. A los niños se los quito yo. Eso no se va a quedar así. A los niños se los quito yo. ¿Y para qué los quieres, Jonathan? ¿Tú sigues trabajando? Sí. Uh-huh. Sí, sigo trabajando. Sí son tus hijos porque legalmente los reconociste, sí, los registré, a los dos como tal. Los dos. Sin embargo, sabes que uno, el menor, es hijo el de menor, tu hermano. Sí, hace dos meses me enteré. Uh-huh. Ahora, ¿cómo asegurar, Carla, que el menor no es hijo de Jonathan y es de Bruno? Lo que pasa, Rocío, es que pues él con su trabajo cada vez sus adicciones eran más. Cuando no llegaba tomado, llegaba con pastillas encima. ¿Quiere justificarse? Y la verdad es que ya no teníamos intimidad. Uh-huh. Entonces, más o menos en el tiempo que pues yo me metí con Bruno, llega todo mal viajado, borracho y todo, y pues supuestamente buscó ahí tener la intimidad. Porque bien que... Y realmente no se consumó nada. A ver, ¿quién justificó, tú o él? Porque digo, tú estabas en esta disyuntiva de estoy embarazada y no tengo relaciones con mi marido, entonces, ¿cómo le voy a decir que estoy embarazada si no tengo relaciones con mi marido? ¿Te las ingeniaste? Fue por eso, o sea, fue por eso, porque como casi ya no teníamos intimidad, ese día llegó muy mal, y pues según él sí, llegó y me llegó a forcejear conmigo. Yo le dije que yo no quería, llegó a forcejear, y bueno, pues pasó lo que pasó. Entonces, y ahí aprovechaste tú para, tiempo, como dice él, enjaretarle cuando, a chiquito. Cuando nos fuimos a una fiesta familiar, me fui con mis suegros y con este Bruno. Entonces, fue días, o sea, por diferencia de días, quizá una semana. Llegamos y pues como el niño ya está un poco pesado, Bruno me dice, yo lo llevo a la cama, le digo, ok, te acompaño porque le tengo que poner su pijama. ¿Y te le metiste allá a mi hermano como si? Estábamos, la verdad, ya estábamos un poco pesados, tomados. Pero ella lo provocó. Ya estábamos un poco tomados. Ella tenía que haber respetado, Rocío. No, los dos. Los dos. Bruno, ¿cuántos años tiene? 32. Ay, por tomados, bebidos, alcohol, lo que quieran que haya estado, los dos tenían que respetar. Ahora, se faltaron el respeto no solamente al hermano, faltaron el respeto a la mamá, a la papá, al papá, a la casa, a los hijos, para donde le volteen a ver. Y yo me pregunto, ¿en carácter de qué yo puedo asegurar que ese hijo realmente es hijo de Bruno? Ahora, mis hijos... No, ¿y qué voy a enseñarle a mis hijos? Por culpa de ella, mis hijos se odian. Ya nada más se ven. O sea, todo es culpa de Carla. Yo siento que es ella la culpable.
O sea, ve cómo viene vestida, ya nada Rocío. Más es puro es pelear. Para lo que me es para porque tú dice no que se va a querer claro ya quiere matar mamá, al otro. Según su mamá hijos, es diseñadora y nada más me contaba lo que mira, Blanca, por favor. ¿Cómo por crees favor. Que cómo me siento? Blanca, te sientes mal, pero también estás mal informada y creo que estás llevando las cosas al lado equivocado. Adriana te está escuchando y abre los ojos tan grandes como los míos porque, fíjate, cómo responsabilizar solamente a una persona y ahorita voy al ámbito legal también. ¿Qué haría un juez si escucha una historia semejante? Dios mío, el juez no se va a asustar. El juez, con toda la frialdad que le puede caracterizar, va a tener que tomar decisiones importantes porque aparte hay dos menores de edad involucrados que no pueden ser afectados más de lo que ya han sido. Imagínate, ahí Rocío, se va, ¿cómo se van a poner estar a pensar mis hijos psicológicamente si van a vivir con esa persona y no, con ya mi hermano? Están viviendo, que tampoco es algo que hayan pensado, Adriana. Sí, aquí vemos, digo, lo primero es esta parte de las responsabilidades. Asuma cada quien su parte porque aquí es un rompecabezas de una historia que no empezó el día que Carla y Bruno estuvieron juntos. Uh-huh. Es una historia que se fue desencadenando y desenvolviendo por muchos factores y por muchas, pongámoslo, faltas de respeto dentro de los roles familiares. ¿Lo fueron permitiendo? Esto es como un síntoma, ¿no? Decimos ¿sí? en psicología lo que pasa en el conflicto es como un síntoma de todo lo que hay abajo, la puntita del iceberg, diríamos. Uh-huh. ¿Qué pasa con los niños que generalmente en estas situaciones, que como bien decían, sí pasan, y más de lo que nos gustaría, pero sí suceden, el trabajo que se tiene que hacer con los niños precisamente es decidiendo cómo se va a conformar el hogar en el que van a estar y entonces cada quien respetando el rol que corresponde. Por ejemplo, tu papá es Bruno, tu papá es Jonathan, tu mamá es Carla, tu abuela es... Y dejamos de estar haciendo como estas cruzadas porque para los niños esto es demasiado. Entonces, primero tendría que haber un trabajo personal para que estos roles familiares se puedan restablecer, porque por esos niños hay que buscar hacer este ajuste, ¿no? Este acomodo. Y cada uno reconocer su responsabilidad, porque si no, los pobres chiquitos... Ahí va yo. Vamos a suponer que Blanca va a tu consultorio, Adriana, y te dice... Mis nietos. Es que son mis hijos, pero aquí la responsable es Carla. ¿Qué le responderías tú como terapeuta? La respuesta siempre sería, si Carla es la responsable, ¿cuál es tu conflicto? Porque entonces, como persona, hay que reconocer que nuestro conflicto es nuestra responsabilidad. Y si la responsabilidad se la ponemos a otro, nuestra realidad tendría que ser que no es nuestro conflicto. Entonces, cuando yo regreso el conflicto a mi persona, me tengo que hacer cargo de mi conflicto. Entonces, mi conflicto no es si el otro hizo o no hizo. Mi conflicto es que desde donde yo estoy, estoy consciente que lo que hice o lo que no hice es mi parte. Y no que me es gusta. Permitir o no permitir. Exacto. O sea, la por permisión eso, yo por aquí. Eso debo yo de tener tengo a mis hijos, Rocío. ¿Por qué? Tengo a mis nietos. Porque él que les puede enseñar. Juntos. Él, es, ¿eh? Él es camionero, él siempre está a los fuera. Cuatro los por amo. Favor, un camionero y que, me un del cual te enamoraste, el cual no ahora ya resulta que vas a ver como que para abajo y demás cuando no corresponde. No, un camionero es que por ser camionero no los es un trabajo cuidar, muy digno, Carla. Y aquí Carla. Se los va a llevar mamá, a sus mujeres porque mamá. Tiene muchas mujeres. Carla, porque mi Carla, hijo por tiene favor, una licenciatura. Así lo conociste, exacto. Así ya insististe, lo ve por debajo del así hombro, te quedaste y así yo lo aceptaste. Yo no lo estoy sobajando, es más, señora. Carla, no, tú el misma, ¿qué cuidado trabajo, les puede favor. Dar? ¿Qué cuidado tú les misma, vas a dar? ¿Cómo por favor, vas a hacer la tarea con ellos? Tú misma dijiste en este foro que te enamoraste perdidamente de él. ¿Sí? Entonces, ten cuidado con tus palabras. Ser camionero o cualquier otro oficio que nos permita vivir es muy digno. Lo que es indigno es tomar lo que no es nuestro y vivir de eso. Lo ahora, que pues por eso, quiero ser responsable juez, de mi pero responsable. ¿Tú crees, Mario, que un juez le otorgaría la custodia y patria potestad a la mamá bajo esas condiciones? Estamos hablando de dos menores de edad. Sí, sobre todo porque el juez va a proteger a la institución de la familia. Uh-huh. También, a pesar de nuestras leyes, existe la doctrina que busca proteger la creación de la familia. Aquí, primero se presume que el hijo menor nació dentro de los primeros 200 días y según 200 días que hubo una relación. Uh-huh. Entonces, ante los ojos de un juez, se presume hijo de ellos dos. De los dos, así del es. Matrimonio. Y como bien dijiste al inicio, aunque hagamos una prueba de ADN, uh-huh. no va a poder salir exacta. Entonces, sí estamos ante un conflicto causado por la voluntad de dos personas. Uh-huh. Ahora, si quisieran decir que ese hijo es de Bruno y Bruno admitirlo como propio, sería muy difícil que un juez se los permitiera porque aquí ya tenían un concubinato. Entonces, aunque hagan una prueba de ADN, va a estar bastante difícil. Uh-huh. Siguiente parte.
si por parte de nuestro derecho, todos los menores de 12 años tendrán que estar con la mamá a menos que se le compruebe actos de violencia, problemas psicológicos o psiquiátricos o médicos, y sí podrían empezar por parte del padre, a menos, claro, que trabaje todo el día, etcétera, y buscarán por beneficio máximo a una tutora, que en este caso sería la abuela. El primer resultado o primer sentencia de un juez es que estén a cargo de la madre, y a esos dos niños les correspondería una pensión alimenticia por parte de Jonathan. Siguiente punto. ¿Cómo? Ya no está ella a cargo de Jonathan, quien le tiene que sufragar sus gastos es Bruno. Ok, pero ahora, si Jonathan pide o solicita la custodia y la patria potestad de sus hijos, argumentando que Carla sostiene una relación ya con su hermano, ¿podría otorgársele esta guardia y custodia al papá, que en este caso es Jonathan, y obviamente él argumentar que tiene la ayuda de su mamá? Mario, tantito, Blanca, porque necesito sí resolver este tema y sobre todo saber dónde está parado Jonathan, porque Jonathan lo que quiere, según tengo entendido, y corrígeme si no, Jonathan, es pedir la guardia y custodia de tus dos hijos. Claro, yo quiero pelear. De los dos. Yo quiero pelearlos. Tiene 2 meses que no ve a mis hijos. Uh-huh. Y a mí me duele, la verdad, porque me hizo que los registrara. Uh-huh. O sea, y yo los veo, o sea, yo los amo, yo los quiero. Uh-huh. Y la verdad, yo quiero pelear y hasta donde tope. ¿Por qué dejaste de verlos? Porque ella me los prohibió verlos. No sé dónde se metieron. Uh-uh. No sé dónde se yo metió nunca Bruno. Te prohibí, pues okay. Si siempre estoy en la casa de tu mamá, ¿cómo no te voy a prohibir verlos? Carla, fuiste hace 2 meses con mis hijos. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces laboralmente? Que una vez llamé a tu trabajo y me dijeron que ya ni siquiera trabajabas ahí. Te digo, Carla, trabajando, te enseño mis hijos. Actualmente, ¿para qué quieres que te pongan mis cheques? ¿Puedes hacerte por caso favor de ellos? O sea, yo desde hace dos... Señores, no confundan las cosas. Es importante que se sepa el contexto de cómo está toda la situación. Cuando todo esto es descubierto, tú sé que te saliste con los niños y ahora vives con Bruno. Y obviamente supongo ese será uno de los tantos motivos por los cuales se le ha negado a Jonathan la convivencia con sus hijos. Y el otro se escondió como rata. Ojo, me detengo, por favor. Rocío, me detengo por mi madre, porque la verdad ya no soporto ya. Ya Rocío, si lo pues veo, te agradezco que te detengas, porque sí lo vas a ver en un momento más. Y te voy a los pedir que te comportes como caballero. ¿En eso qué es bien importante. Debo de estar? Es bien importante. Ella es la culpable de todo. Mario, está súper compleja toda la situación. Primero, pues los niños no pueden ser violentados y ya los están violentando. ¿Por qué? Se les está negando la convivencia con su padre. O sea, imagínate tú todo lo que están pensando los niños, todos los cuestionamientos que tienen y las cero explicaciones que les deben estar dando. Primero, naturalmente un juez determinará por la edad que tienen que debe de estar en la guardia y custodia de la madre. Ambos padres tendrán a la patria potestad. Uh-huh. Para que se le suspenda o bien se le quite la patria potestad a uno de los padres, tendrían que cometer un delito o bien desaparecerse por 6 meses y todo esto haberse denunciado. ¿Qué es muy importante y se tendría que hacer como una medida cautelar? La educación psicológica hacia los menores de edad en el entendido de que van a vivir con un tío. Y así deberá ser transmitido. Legalmente es su tío y su padre es Jonathan, independientemente de que tengamos la creencia de que pudo haber sido Bruno el padre, y así tendrá que ser transmitido. Quiere decir que el juez blindará el desarrollo de los menores. Si llega a haber un ápice, una pequeña luz de que los niños son violentados en su psicología, probablemente por el tipo de violencia que hay y por la alienación que hay por parte de una familia, no vaya a ninguno y tenga que ser tomado a manos del Estado. Primero, para que ellos logren desarrollarse sanamente y no tengan la confusión. Si al día de hoy uno de ellos le están llamando hijo y se le está pidiendo que le diga padre a Bruno, hay una violencia contra el menor fuertísima. Entonces, sí tomarlo en consideración y en el momento de hacer una demanda de guardia y custodia, pedir esta medida cautelar para que los niños sean llevados por el camino y educación psicológica correcta. Tienes que dejarlos ver a su papá. Rocío, estuvo 5 años. ¿Qué? Ahí el niño y el señor este nunca en la vida lo vio. Y por eso ya decidiste desaparecerlo. No, ni siquiera le hiciste fiesta de cumpleaños. Ay, pues si no los vio 5 años.
O sea, y ahorita sí ya es el padre siempre que quiere verlo. O sea, mi hijo siempre ha estado ahí. Claro que no. Claro que sí, que me iba a trabajar. O sea, que siempre tenía que ir a trabajar. Estaba haciendo lo que tenía que ir a trabajar, ni modo que no fuera. Tú ibas a mantener. Claro que no, no sabes hacer nada. Tú nomás se los tenía que hacer porque tú no mandabas dinero para los uniformes. Bueno, le mandaba dinero. Le mandaba dinero a mi mamá. Yo que recoger de los cuadernos de años anteriores o pedir a las vecinas para poder coser nuevos materiales para su escuela. Yo los escucho y no lo creo. Y sobre todo a ti, Carla. Claro. Ya parece que yo iba a estar cosiendo. Digo, si tengo necesidad, lo hago. Porque yo quise salir a trabajar, pero ¿a dónde voy? O sea, ¿por qué no? Si soy una señora productiva, ¿por qué no otra vez me salgo a trabajar? O sea, son demasiados pretextos. Te pregunto, tienes muchas obligaciones, pero no estás cumpliendo con algunas, Carla, con la pena. ¿En qué momento se te ocurre a ti no solamente serle infiel a tu marido con su hermano, sino además, o sea, se lo cantaste? ¿Por qué? O sea, ¿qué detonó? ¿Qué fue lo que pasó? O sea, ¿se atravesó el chamuco? Porque en un pleito le gritaste, como a manera de desquite, que además el hijo más chiquito no era hijo de él, cuando no tienes la certeza de ello, ¿eh? Ya estaba yo harta de sus infidelidades. Ay, por eso te la cobraste con el niño. Pues es que, Rocío, si él lo pudo hacer... Ese fue tu coraje. Y ahora mis hijos se odian. Mi esposo tuvo que meterse para separarlos, porque ya estaban, o sea, golpeándose horrible. Igual, que ni siquiera aporta ni hace nada. Era una batalla campal. Están hablando, y él llega drogado, tranquila. Él llega tomado y llega drogado y llega a pegarme. Yo por eso insistí muchas veces en salirme. Yo quería trabajar, pero no, yo te lo dije. Tu única obligación. Y no es que lo dejara. ¿Estás consciente de que estás utilizando a tus hijos, los has utilizado desde el día cero? Y sigues argumentando cosas que no tienen sentido inteligente. Por eso es que ya no estoy con ellos, porque yo quiero rehacer mi vida, yo quiero... ¿Allá no estás con Bruno? Con ellos no estoy. O sea, ya estamos nosotros haciendo una vida independiente. ¿A quién le llaman nosotros? Sí, ¿estás con porque Bruno? Nosotros queremos hacer una vida. ¿Con quién? Con Bruno. No le puedes decir... A ver, ¿qué se supone que tú habías rechazado a Bruno antes? Sí, yo le dije que estaba mal. ¿Y entonces por qué de la nada decides que siempre sí? Las cosas siguieron dándose, Rocío, la verdad. Yo reconozco que estoy mal. Pero ahorita, bueno, ya estoy en este punto. Él me está ofreciendo una vida mal. Y yo lo que quiero pues es verse una vida. Por favor, tantito, por favor. Por favor, él te está ofreciendo una vida. ¿Qué no tienes vida? Sí tengo, Rocío, pero pues entonces... uno de sus hijos está ahí. Entonces, pues para mí lo ideal es que hagamos una vida nosotros. ¿Puedo saber tu edad? 32 años. Ay, mujer. ¿Tú crees que eres una persona madura? Pues más que él, sí. No, yo creo que no. Más que él, sí. ¿Tú crees que estás tomando decisiones en pro de tus hijos, en pro tuya? O sea, decisiones inteligentes que te hagan crecer como ser humano. Ahorita por lo menos ya me pude salir y ya estoy trabajando. Ahorita por lo menos ya le pude comprar ropa a mi hijo. Ahorita por lo menos al otro ya le puedo comprar mejores cosas. Y ahorita por lo menos ya estás con Bruno. Te pudiste largar con cualquiera y te largaste con mi hermano. Ahora, ¿tú estás enamorada de Bruno o es conveniencia, Carla? No es conveniencia, Rocío. Yo creo que sí. La verdad sí, es que sí, yo me fui. Usted cállese, ni sabe. Yo le voy a platicar. O sea, yo empecé a sentir aprecio por él porque, pues, a lo que yo ya comentaba, o sea, él llegaba, tenía tensiones con mi hijo, se lo llevaba al parque. Y por aprecio, ¿vas a ir a vivir con alguien? En los festivales del Día del Padre, él estaba presente. Eso es conveniencia. Porque le daba... Conveniencia es una cosa y aprecio es otra cosa. Es que yo no lo estoy haciendo para sacarle ventaja. O sea, yo siento algo por él. ¿Qué? Siento amor. ¿Qué es amor para ti? Para mí, porque pues, dijiste estar súper enamorada de Jonathan. A 10 años se fueron a la basura y ahorita llamas a mi hermano. Qué casualidad. Pero es que hace 10 años estaba enamorada. ¿Cuántos años tenía yo? ¿Y cuánto tienes no estando enamorada, perdón? Pues ya tiene bastante tiempo, del tiempo que yo he intentado salirme a trabajar pues y que no, ellos no me nada, dejan. Nada porque si, entonces si la hubiera cara. Sido cierto, te hubiera sido entonces. Porque ¿cuántas veces yo te lo pedí? A la hora pues que sí, dijiste, no estoy enamorada, ¿por qué no te el nieto? ¿Por qué no porque te ya después, ¿no? Ahí tienes que... Porque le tu hijo tiene que estar crecer en una casa. Familia integral. No se iba a salir, Rocío. No, le de no, no le faltaba nada. No quería que me saliera porque tenía que no crecer te faltaba en un núcleo nada, bien. No te ¿Y para qué? Nada. ¿Para que tuviera un papá ausente como su esposo? Falta de respeto de parte de todo mundo. Ahora,
Yo tengo que hacer pasar a Bruno. Y yo te voy a pedir, Jonathan, que te comportes. Y que se comporte Bruno también, porque si no, lo que tendré que hacer es suspender y pues llevarlo a otro lugar para seguir platicando, aunque lo ideal es que esté aquí. No me quiero arriesgar, pero ya siento como que venir la olita, hasta frío me dio ahorita. Adelante con Bruno, producción. A mi hermano nunca le importó su mujer. Siempre la trataba mal. Para él solo fue una más. El amor que él me negó lo fui encontrando con su hermano. Ahora lo que quiero es que nos deje vivir en paz. ¿Ahora de qué se queja? Él solo quiere demostrar sombría. Lo primero que dijo, ¿ver? La mujer que decía que me amaba me pagó de la peor manera. ¿Qué te parece, perro? Yo no le voy a permitir que le quite a los niños. De eso me encargo yo. Lo primero que pedí. Lo que eres, luciéndote como siempre. ¿Luciéndome? Bastardo. Yo me lucí, Sí. A ver, Jonathan, estamos tratando de resolver un asunto que te concierne a ti más que a nadie. Yo lo sé, Rocío, yo lo sé. Pero entonces, tengo pinche coraje impotencia. Tengo sé. 2 meses que no veo a mis hijos. Mira, lo ¿Y sé. ¿Y los tiene este maldito? Lo sé y no... Nunca te importaron. No es para menos. Yo no puedo decirte... no lo sientas así porque sería cruel de mi parte. Lo entiendo perfectamente. Pero precisamente porque queremos resolver este asunto, yo te he pedido, guarda mesura, respira profundo. Sé que es complicado, pero no te va a quedar de otra porque te vas a enfrentar a un juez. Si lo que quieres es pelear por la custodia y la patria potestad de tus hijos, vas a tener que contenerte y ser valiente y ser maduro y ser inteligente, ser sensato. Si tú te dejas llevar por la entraña, como lo acabas de hacer, el juez va a detectar inmediatamente que hay violencia aquí. Siempre lo ha sido. Y no vas a salir triunfante de todo esto. ¿Sí me explicó? Tú te los ganabas. Imbécil, ¿qué estás diciendo? Eso es algo... Jonathan. Eso es algo educado, no, pues si yo soy madura, es más. Eso. No, ¿qué nivel de madurez tiene, eh? Por favor. ¿Cómo me siento? ¿Cómo me siento de verlos así? O sea, ni siquiera me respetó, ni siquiera respetó. ¿Cómo es posible? Y tú sí me respetabas, ¿no? Teníamos una familia. Pegándome. Rocío, teníamos una... Mujeres, ¿no? Cállate. Gracias. Nada más veniste a meter la discordia. Veniste a meter la discordia entre mis hijos. Has cometido un error muy grande. En verdad que sí. Te lo digo como mujer que soy. No es correcto lo que hiciste. Quiero que mis hijos vayan a terapia. Quiero que podamos... ¿Por qué no vas tú a terapia? Estoy dispuesta a ir. ¿Qué dice tu mamá de todo esto, perdón? Pues mi mamá, para empezar, no estaba de acuerdo pues que no, este señor me golpeara, que me violentara. Ahora, Bruno, ¿en qué no estabas pensando, Rocío, cuando te relacionaste con tu cuñada? Rocío, este siempre fue un padre ausente. Este es tu hermano. Ese ya no es mi sangre, Rocío. Y esta es tu madre. Es tu sangre. Respeta. Y eso no lo decides tú, porque siempre lo van a hacer, ¿ok? Y siempre lo fueron. Yo no sé en qué momento tú te perdiste por siempre ahí. Siempre la golpeaba. ¿Sabes cuántos días del padre no estuvo y tuvo que ir yo? Te pregunto, desgraciado, ¿quién aguantó todo ese maltrato? ¿Quién? Carla, pero ¿quién yo estuve lo para. Yo estuve para Carla. ¿Quién? Tú no debiste haber estado. Contener es una cosa, apoyar es una cosa, ser buen tío, ser buen cuñado, pero no pasar ese límite. Yo sentía atracción por Carla desde que la conocí. Pues con mayor razón. Y eso no lo pude evitar, Rocío. Con mayor razón tienes que frenar y en todo caso, bueno, hasta pretextar no tener que vivir en esa casa y irte a vivir aparte. Si eres un ser pensante, lo tienes que hacer. Fíjate todo lo que ha detonado. Yo lo sé, Rocío, pero ya las cosas ya se dieron, ya no se pueden frenar. Pues se tienen que frenar. De alguna forma inteligente. ¿Sabes por qué? Porque no puede seguir este círculo de violencia, porque los niños no pueden vivir con este tipo de situaciones. Y además, lo dijo claramente Mario, si no se ponen de acuerdo, corren el riesgo de que esos niños, con ninguno de la familia, si el juez dispone que los niños se tienen que ir al Estado, pues será el Estado quien los tenga que recoger. Y no serán ni contigo, ni con Jonathan, ni con Blanca, ni con Bruno, ni con nadie, sino con el DIF. ¿Pensaste en eso? No, no se me hace justo. ¿Sabes todo lo que estás ocasionando por tu zorrez? No, ¿cuál zorrez? Pues si tú también me maltratabas, o sea... ¿Y eso te permitió meterte con mi hermano en mi cama? ¿Eso lo quisiste hacer desde un principio? ¿Desde un principio? ¿O qué te pasaba por la cabeza? Porque te amaba.
Pero pues pero tú ni siquiera, no, ni buen promedor, ni... Provocaste todo, cállate, tú ni siquiera tienes... Mamá, porque siempre solapaste desde el principio. Por favor, señores. Si tú lo hubieras corregido desde pequeño, esto no hubiera pasado. Señores. ¿A quién tenía que corregir desde pequeño? ¿Tú eres chiquito también? No, Rocío. ¿Cuántos años tienes? No, pero yo siempre estuve ahí para mi familia, para mi hermano. Yo siempre tuve que ser el que... Nada más te tengo que recordar de nuevo que la mujer de tu hermano no debió haber sido tu mujer. No es lo natural. Pero tampoco en el corazón se manda, Rocío. No es lo correcto. ¿Perdón? Tampoco en el corazón se manda. Si lo conectas con el cerebro, sí se manda. Pero si la hormona es la que impera, ¿verdad? No, pues somos hormonas. Pero es que ella busca su conveniencia. O sea, ¿no? Ella busca la conveniencia. Ahorita está con nosotros, ahorita está con el hermano. Sinceramente, ¿dónde, Blanca? ¿Dónde? Sinceramente, Blanca. ¿Tú crees que a alguien le conviene toda esta situación? Bueno, ni a mí, que estoy parada aquí, casi me vuelven a llevar ahorita de un fregadazo que me iban a dar. Hijo. Tu mamá no está de acuerdo con esta situación. Ella, de cierta forma, cuando empezó a ver la violencia que me hacía, Jonathan me dijo, hija, date cuenta. Sin embargo, pues yo estuve muy aferrada a ella. No, pues estuve muy aferrada durante mucho tiempo, pero pues ahorita ya decidí que ya no quiero esa vida y pues quiero mandar el camino. ¿Y qué opina de que estés con Bruno ahora? Pues dice que ella respeta mi decisión, aunque no está muy de acuerdo. ¿Respeta pero... que estés con Bruno? Yo le estoy ofreciendo lo mejor, Rocío. Cosa sí, porque que nunca ve que me da atenciones, ve que me da dinero, ve que a los niños ya los trata muy bien. ¿Y qué le vas a ofrecer? Ella apoya que trabaje. La solapa. La estabilidad que nunca diste. ¿Cuál estabilidad? La señora debe ser igual que ella. A ver, público, yo les prometí una sorpresa. Y Graciela está aquí, la mamá de Carla. A ver si está tan de acuerdo con que sea Bruno y no Jonathan. Yo nunca estuve de acuerdo que mi hija estuviera al lado de un hombre que la tratara mal. Jonathan fue el amor de mi vida. Le aguanté maltratos e infidelidades, pero él nunca le importé. Y no me parece que a mi hija la tachen de una cualquiera, porque no lo es. La mujer que decía que me amaba me pagó de la peor manera. Y ese tipo provocó que ella lo cambiara por otro. ¿Así de simple? Así, Rocío. ¿Tú eres soltera o casada? No, yo soy casada. ¿Con el papá de Carla? No. A ti no te están preguntando. Ajá. Vieja metiche, no se te quita lo metiche. Cállate, por favor. Déjala hablarle así a mamá, respétala. Son las abuelas, igualita de ser tu mamá, igualita. Es que así es dejada. Igualada. No, soy dejada. Soy divorciada y me junté actualmente con una pareja. Uh-huh. Que me ha ido bien, sí, no igual como que a ti. Su hija, de seguro. ¿Y es por qué? Pues a ella le va bien. Ni la pela a su marido, nunca siempre está ausente. ¿Quién ahí dice eso? Si viven con ella. No, claro. Sí, pero ahí se ve la educación que le dio a su hijo. Uh-huh. Y además, ¿qué tiene que ver? ¿Y la educación le diste tú a tu hija? No, discúlpame. Pero ella no tenía por qué. Por favor. Ella no tenía que ir a gritarme a mi casa a que todos los vecinos se enteraran que mi hija es una cualquiera. Cuando no lo es. ¿No lo es? No lo es. No lo es. Ok. No lo es. A ver, todos los vecinos se van a enterar. De todos modos están enterándonos todo México. O sea, no todos los vecinos, todo México. No es una cualquiera. De lo que está incorrecto. Fue ¿tú crees que es correcto lo que hizo tu hija? No es correcto. Yo estoy consciente que ella no hizo bien las cosas. Estoy totalmente ¿cómo consciente. ¿Cómo las hubieras hecho tú? Pero de todas maneras, él siempre la maltrataba. Siempre eso no pegaba. Es pretexto. Siempre. Existe entonces, una ella... instancia que es la separación y tú la aplicaste. No, ¿o no? Pues sí. Ah. Yo traté de decirle a ella que se separara de él a tiempo. Es más, yo estaba en contra de que ella, de que mi hija Carla se juntara pero con Jonathan. Pero de seguro su hija le estorbaba. Y te hizo mucho caso. Ajá. Pues no, pues se juntó con Jonathan. ¿Cuántos hijos tienes? Yo tengo dos. Ella de 32 y una de 28. ¿Y la de 28 pero yo me anda? Separé a los... Bien. Ella está bien con su marido. ¿Vive contigo? Sí, no, ella está con su marido. ¿Y por qué si tú sabías de la violencia que supuestamente estaba viviendo tu hija Carla, ¿por qué no denunciaste o por qué no hiciste algo para separarla? Yo hablé muchas veces con ella, Rocío. Yo hablé muchas veces con ella y le dije, a ver, vamos a denunciar este porque muchas veces la golpeó, la maltrataba. Pero ella lo permitió. Entonces, pues sí lo permitía, pero ella porque ella lo amaba, ella lo quería. Entonces, pues si Bruno hizo todo lo que él no hizo, pues adelante. Entonces, ¿estás de acuerdo con Bruno? Pues sí, pues estoy de acuerdo. No me conviene, a mí no me conviene nada, mujer. A mí no, no, Blanca, estás muy mal. No hacía nada. ¿Tú sabías que posiblemente
ese pequeñito pudiera ser hijo de Bruno? No, yo no sabía. Hasta que la señora fue a gritar a la casa. De seguro sí lo sabía. No, yo no sabía. Su hija se lo ha de haber tú dicho. Viviendo con ella, tú claro viviendo con ella, ¿cómo voy a dar? O sea, ¿no te diste cuenta de es lo que tu hija, yo? ¿No sabes? Vivía oye, contigo. ¿No vivía platicas conmigo, con ella? Vivía contigo. Ni modo que la anduviera pero cuidando, tapiza. Pues también no. Son inventes, adultos, pues ¿no? Es que ella también tiene derecho a hacer. Además, ella para trabaja. ¿Tú trabajas? Yo también trabajo. Entonces, señora, claro, yo no la voy a andar cuidando a ella. Mejor tú, bueno, para nada. Mejor cállese, señora, de ser igual que su hija. Igualita, por eso tiene, por eso fracasó su clase. ¿Qué clase? ¿Qué clase? ¿Qué clase de hija tiene? Que ni siquiera sabe. Por favor. Ay, sí. Ven nada más. Ni siquiera me dejaban hablar con mi mamá. Cuando yo les decía, voy a visitar a mi mamá. No, pero ¿qué? No, espérame, no vayas. Tú siempre has sido una cagüeta con tus hijos. Espérame, espérame. ¿Qué acabas de decir? Porque los cuido, porque los cuido. Que no te dejaban hablar con mi mamá, por favor, Blanca. No, porque... Ya, cállate. No, porque... Sí. Qué bien se llevan. Sí, después de pelear... Pues es que estás bien metiche, siempre estuvo mete. Y yo, mejor, mira, dejé que ellos dejaran su porque relación. Porque yo sí cuidaba a mis hijos. ¿Qué vas a ella cuidar? No, si no lo hubieras cuidado, mira, no hubiera tenido este problema. Sola. Sí se ve lo mucho o que sea, los cuidaste. Teníamos un problema, yo la verdad es que quería hablar con mi mamá, tanto pedir algún consejo. Este agarraba mi teléfono y me lo aventaba. Me decía que yo no iba a ir de chismosa ni de chillona con mi mamá. Y cuál, cuando yo quería salir, porque este no estaba y estaba la señora, me decía, ¿a dónde vas? Aquí la llave se cierra. Y te dejaste a tus 32 años. Increíble. Es que, ¿qué fíjate, más podía hacer, Rocío? ¿Qué? Denunciar, yo no, correr, si yo, gritar, si yo denunciaba, él se iba a poner peor. O sea, todas las instancias posibles en pleno siglo XXI, ni modo que no se nos ocurra nada más que... Ah, no, me voy a vengar, si yo denunciaba, me iba peor después. Como la tengo, por favor, como no me dejan salir, pues ya sé, me voy a vengar aquí adentro de la casa. No se la dejé, ¿no? Y como aquí está Bruno, pues de una vez ya aprovecho. ¿No, Bruno? Las cosas se dieron así, Rocío. No, las cosas no se deben dar así, Bruno. La verdad es que está muy complicada toda la historia. La verdad es que están afectando a dos seres humanos. Ustedes como adultos, pues yo supongo que podrán hacer de su vida un papalote, echarlo a volar tan alto, les dé el hilo, ¿verdad? Pero ¿por qué involucran a pequeños? ¿Qué explicación le van a dar a los pequeños? Es más, ¿qué explicación les están dando? Porque ahorita supongo no que los niños, pues deberías, porque se la tienen merecen. Tienen un papá ausente, no preguntan. Es que de ni buenas siquiera, a primera edad quiere ser papá, Rocío. Llevan 2 meses sin ver al papá. Ni siquiera preguntan por él. Ah. Así de fácil. De buenas pues no a primeras se le ocurrió ser papá, porque Rocío, porque 5 años no estuvo presente. Y de buenas a primeras, a ti se te ocurre bajarle a su mujer, a tu hermano, cuando hay tantas mujeres en el mundo. Bueno, a mí me gustó ella, Rocío. Ah, la que estaba ocupada. Fíjate nada más. ¿Qué posibilidades crees que existan de que te la vuelvan a hacer? Pues sí, puede pasar, pero yo voy a procurar que no pase así. ¿Ninguna? Ninguna, porque si me da atención. Me da absolutamente todas. Señores, señores, lo que no aprendemos a resolver se repite. Se repite y se vuelve a repetir hasta que aprendamos qué es lo correcto, qué es lo que tenemos que hacer. Fíjate nada más, en total y plena inconsciencia, porque no es consciente, nada. Voy a insistir, suena capricho, y te lo tengo que decir, Carla, suena capricho. Tu relación con Jonathan suena a capricho. El hecho de, voy a estar con un señor, primero me embarazo y no tengo al producto. Porque yo me puse de acuerdo con él y decidimos que no estamos listos para ser padre. Miren, señores, una decisión difícil, dura, triste, pero bravo. Responsabilidad, ¿correcto? Lo que vino después estuvo pésimo. Ya quedó claro que no estamos listos para embarazarnos. Ah, no, ¿saben qué voy a hacer? Jonathan falta mucho, Jonathan de repente se pierde 2 meses, Jonathan no me da manutención, Jonathan... Tengo todas las quejas de Jonathan, pero bingo, mi salida y solución. Me voy a embarazar. Me voy a embarazar, no le voy a decir, hasta que pasen los 3 meses para que entonces cuando yo le diga, pues o lo va a aceptar o lo va a aceptar. O sea, imponer no es resolver con amor, Adriana. Y después siguen las cosas, sigue ocurriendo todo este círculo de violencia. Y yo como mujer lo sigo permitiendo. Y lo normalizo de tal forma que me lleno de rencor, me lleno de ira y en lugar de resolver lo que a mí me corresponde resolver, ah, pues entonces, ¿sabes qué? Me voy a vengar.
y te voy a dar donde más te duela. No solamente a ti, al entorno que no me gusta. Y me voy a ir a involucrar con mi cuñado, desconociendo el daño que estoy haciendo a mis hijos, ¿no? Sí, es muy difícil poder desmenuzar estas situaciones porque hay muchos factores de por medio. Y por aquí, pues, lo que podemos ver son dos vertientes, ¿no? La primera y la más clara es el irse con los impulsos. La falta de conciencia, como dices, Rocío, la falta de claridad para tomar decisiones y que muchas veces pasa justo por esto que hablábamos hace un momento de las responsabilidades, de querer todo inmediato, de estar todo el tiempo con la recompensa, ¿no? Con lo que a mí me hace sentir bien, con lo que es cómodo. Y la otra vertiente es que esta situación de violencia realmente haya mermado todos los recursos personales y psicológicos de los aquí involucrados, y entonces las decisiones se toman como medidas desesperadas. Por desesperación, la primera muestra de cariño la tomo como mía, y que también va acompañada de un impulso. Entonces, aquí podríamos ver estas dos partes, ¿no? El nunca haber tenido esta educación en resolución de conflictos y tomar la responsabilidad, o un entorno tan violento que hace que todas estas decisiones sean de abandono, de impulso, de venganza, de dolor, y acabamos en estas situaciones, ¿no? En la que nadie tiene claridad de qué está pasando y hay mucha violencia de por medio. Claro. Ahora, fíjense nada más. Aprendan de la historia de otra persona que ya pasó por ahí. Véanse a futuro. Escuchen. Simplemente escuchen, ¿ok? Me voy a acercar a la misma señora que estaba sentando con la cabeza mientras estábamos en una de las recomendaciones. ¿Cómo te llamas? Luz. Ok. Comentaste que tu marido se involucró con tu hermana. Así es. ¿Terminó bien? Pues sí. ¿Ellos siguen juntos? No, fue una. ¿Tú sigues junto con tu marido? No, tampoco. ¿Tienen hijos? Sí. ¿Los hijos cómo están? La verdad, sí están afectados de algún modo, porque aparte el papá, pues sí es una persona que fue realmente un poco agresiva. Entonces sí están afectados, sin embargo están ya, son adultos ya y están tomando su terapia y pues, su conciencia. Claro. ¿Cómo te llevas tú con el papá de tus hijos? Bien después de todo bien. Porque ¿lo perdonaste? No creo que esté como lista para perdonar, sin embargo más bien pensé en mí primero y en mis hijos, porque finalmente el daño pues es irremediable, los hijos. ¿Ellos perdonaron a su papá? No lo perdonan. ¿A su tía? No les importa mucho. No les ¿Y importa. Así? Sus hijos, que no tienen absolutamente nada que ver en esta historia, han sido afectados y están en terapia. Por desgracia. Muchas gracias. No. Estas son las cosas que tenemos que visualizar, público. Es aquí con esta pequeña prueba lo que yo creo que debemos de pensar antes de tomar decisiones con la hormona, con la entraña, por coraje, por venganza, por lo que sea. Nada que inicie así va a terminar bien. Nada. Niños en terapia con problemas serios de aprendizaje, mira que no se los deseo, con ira contenida, rabia contenida, problemas de lenguaje, probablemente incontinencias. Los niños no hablan, expresan muchas veces lo que sienten a través de su cuerpo. Pónganle mucha atención, señores, porque no son el futuro de nuestro México ni de nuestro mundo, son el presente. ¿Y saben quiénes somos responsables de los niños? Todos nosotros. Un niño no se engendra para retener a nadie, Carla. Un niño se tiene que engendrar con conciencia y sabiendo que está viniendo con mucho amor y con una enorme responsabilidad. No es algo que debamos de tomar a la ligera. Yo tuve 3 y no tienes idea el trabajo que ha costado tenerlos arriba. Una ya no está conmigo, pero la sigo teniendo en mi corazón siempre. Y si algo te puedo presumir,
es que soy una gran mamá. Pero ¿sabes qué? Mi compromiso con mis hijos está por encima de mis propias prioridades. Por encima de absolutamente todo. Conciencia, Adriana. Conciencia. Nos quejamos, hablamos de broncas, de problemas, la situación, nos espantamos a veces, las historias, ¡guau, el problema está fuertísimo! Así es la vida. Ahora, ¿cómo queremos nuestra vida? O sea, ¿qué vamos a hacer para moldearla y para resolver esos obstáculos y esa, todas esas terapias, ¿no? Que de pronto muchas personas no quieren ni tomar porque dicen, yo no estoy loco. Hay que entender que el espacio terapéutico realmente es un espacio para voltearnos a ver. Porque cuando estamos en medio de una situación familiar, de un conflicto laboral, de la situación en la que estemos, lo último que hacemos es vernos a nosotros. Entonces, a tomar decisiones desde esta conciencia de lo que necesito. A veces yo no lo puedo arreglar, pero sí sé que necesito que me ayuden. Cierro contigo, Mario. Dos cosas que resaltar de esto. Cuando hablamos de que eras violentada, debiste haber denunciado. El no haber denunciado recayó en tener un hijo y luego en otro. Este tipo de acciones van a hacer que estos menores de edad crezcan ya con problemas. Es muy importante medir todo lo que vamos a hacer en protección a los menores de edad. Si deciden continuar su vida en una agonía de soledad en la que importa más lo que yo quiera, tengan por seguro que esos menores de edad van a crecer mal y será responsabilidad de ustedes. Gracias, Mario. Señores, ¿qué les puedo yo decir? No se los deseo, pero ya lo veo venir. Qué triste. Piensen en sus hijos. Piensa en tus hijos, Jonathan. Cuando te gane el coraje, cuando te gane la ira, cuando te gane la entraña, cuando quieras romperle la cara a tu hermano, piensa en tus hijos antes que en tu madre, que vale la pena. Piensa en tu madre también. Piensa en las consecuencias que podría traer tu arranque de coraje o de ira. Estarías tras las rejas y no estarías cerca de ellos. ¿Ok? Siempre lo apoyé, siempre estaba ahí para él. Y que me haya pagado así, no sé. Se pagaron mal los dos, tomando malas decisiones. Y ahora, pues, asumir las consecuencias y hacerse responsables. Que Dios los perdone, señores. Que Dios los perdone porque están tratando con seres humanos. Y esos seres humanos no merecen un mundo como el que ustedes les están dibujando. Merecen un mundo mucho mejor. Que Dios los bendiga. Y gracias, público, a todos quienes estuvieron aquí en casa. A mí me sobrepasa este tipo de temas porque no nacimos sabiendo ser padres. Y aprendamos juntos. Este foro es para ello. Todos los días tratamos de construir algo. Tenemos a los mejores especialistas. Ellos vienen llenos de conocimiento, dispuestos a compartir esas herramientas que tienen con todos ustedes, con todos nosotros. Yo aprendo muchísimo. ¿Saben por qué? Porque estoy totalmente convencida, y ese es un mantra para ustedes. Cuando aprendes a reparar tus heridas, la que sea, se puede reparar. Estás listo entonces para recibir el amor más puro y transparente. Cuando llegues a ese punto, date un aplauso, felicítate, pero sobre todo, hazte un favor. Tienes un compromiso. Permite que tu luz, tu sabiduría, tus palabras, tu amor ayude siempre a brillar a otros. No hagas lo contrario. Si Dios y tú lo permite, nos vemos mañana con más de esta clínica de emociones. Que Dios te bendiga.